Estamos aquí con un chin de aire ahora. Me limpié esta silla que anda muchos gérmenes ahora y no quiero que me dé gripe. Wow. Mira, ay Dios mío, ¿cómo yo me voy a sentar con una silla si no, no puedo? Entrará bien primero. La voy a dar ahí para botarla después. ¡Ay! El polvo. Dando gérmenes. Ay, Dios mío. Da acá con un chin de aire, ¿por qué? Ay, Dios, Padre mío. Chancleta cada la vez llorita y mira. Ay, la nariz mía. Limpiar, que no puedo andar sucio, Dios mío. Es un hombre demasiado delicado. Es un hombre demasiado delicado. Yo no puedo andar con cosas sucias, ni puedo andar así. Un hombre demasiado delicado. Siente la frescura del campo. Como que no ha llovido, esa mata tiene que estar sucia. No me voy a quitar de aquí. Ya, si tengo hambre. Ah, sí, yo no he comido. Claro, pues está delicado, no he comido. Es que yo no voy a comer cosas así, yo tengo que comer cosas delicadas. Ahora voy a ir a llamar a mi hermano para que me traigan comida. Comida delicada, que si me traen comida chipicita no me la como. Tiene que ser algo delicado y que yo pueda comérmelo porque mi estómago es muy delicado. Así que dame a pedir agua con hermano. Ay, moquito. Ay, me voy. Gérmenes, Dios mío, y ese sucio que tiene esa mata, ya, che, parece que tiene mucho, que no llueve tan sucia, va a tener que agarrar un escobillón y lavar esa mata, está demasiado sucia, la voy a venir a limpiar ahorita, le tiro agua y con el escoba la lavo, wow. Sí, porque tiene mucho. Ay, cuánto polvo tiene esa mata, es un hombre demasiado delicado. Dame limpiar, vamos. Zafa, cómelo ahí. Bueno, tengo que lavarla también. Ay, tengo hambre, déjame llamar. El polvo me hace daño. Es un hombre demasiado delicado. Dame llamar al colmado. Que tengo mucha hambre. Ay, pero tiene como sucio este teléfono. Ay, Dios mío, yo no puedo así nada. Un hombre demasiado delicado, yo no puedo poner la mano en su teléfono así. Ay, no. Todo polvo. Sea contaminación ambiental. Hello. ¿Eco, hermano? Ok, sí. Yo tengo mucha hambre, ¿sabes? Yo soy muy delicado. Présteme atención para que me va a traer una botella de agua. Ajá. Sí, de la más buena, porque es un hombre muy delicado. Sí, una botella de agua. Me trae un pan. Sí, un pan y no sé, lo que usted crea. Sí, está bien, en la esquina Guachipirinchú, sí, estoy aquí, está bien. Ok, voy a estar aquí esperando, pero mire, tenga mucho cuidado con eso, que es un hombre delicado. Ya usted sabe, voy a estar aquí, que eso está muy delicado, si no lo devuelvo para atrás. Está bien, gracias, está bien. Limpie todo muy bien y lávese la mano. Wow. Okay. Claro, porque eso de libre tiene que ser delicado. Un hombre muy delicado. Voy a estar esperando aquí. Diablo, ahora que este tigre no me empieza a dar esas sobras. Que ese hombre sí es delicado. Dame visita ahí. Ese de libre sí dura, vale. Media hora y no llega yo con un hambre. Dios mío. Cuidado, no me toques. Mire, señor. Tiene su jugo ahí. En primer lugar, apágame ese motor. Espérame.
¿cómo tú? Tú estás tocando mi jugo que yo me voy a beber. Tú no puedes tocar el jugo. Toma, échate la manita limpia. Lávate la mano. Dios mío, pues este hombre sí es delicado. Lávate la mano. Lávate la mano. Lávate la mano. Ay, ay, ay. Ahora sí, déjame ver lo que tú trajiste. Déjame ver. Ay, me tocaste. Mire, ahí está su jugo. No, ese jugo está demasiado claro. No puedo darme ese jugo. Ese jugo no. Es que ese jugo lo han tocado mucha gente. Mira, la mano pintada. Sí, pero que ese. Ok, ok. Mire su agua ahí, vea. Ay, no. Esa agua está demasiado cristalina. Esa agua me puede hacer daño. A mí es un demasiado delicado. Mira, no, no, parece que se descongeló y se congeló. Me hace daño al estómago. Mire su pan ahí que usted me pidió. ¿Pan? ¿Y ese pan tan raro? Usted me pidió un pan, señor. Ah, pero ¿y ese pan vino suelto? Ese pan lo ha agarrado pile de gente, así le han puesto la mano ahí. No, yo no puedo comerme ese pan así. Y mira cómo tú tienes la mano y las uñas. Hombre, ay, no, si es no, delicado. Yo no, mi hermano, yo no puedo comerme eso así. Este tipo está loco, ¿eh? Ya, yo tengo pila de hambre, sí. Me muero de hambre, pero no me importa, me quedo con mi delicadeza. Es un hombre demasiado delicado, no puedo comer eso así. Como estoy muriendo de hambre, sí. Ya, pues ese tigre sí es delicado, mano, pero me lo como yo. Yo no he comido nada hoy. Debajo de paloma.